El Parque Marítimo del Mediterráneo ha acogido este jueves desde las 8:30 de la tarde un acto institucional de ruptura del ayuno con motivo del mes sagrado musulmán de Ramadán. Este iftar comunitario ha reunido en torno a 200 personas de todas las comunidades religiosas, así como de instituciones, grupos políticos de la Asamblea, entidades y asociaciones de Ceuta. El objetivo de la iniciativa era poner en valor la convivencia en Ceuta y la sociedad multicultural como una de sus señas de identidad más apreciadas. En el acto, promovido por la Fundación Premio Convivencia, se han dado cita el presidente de Ceuta, el delegado del gobierno y representantes de todas las comunidades religiosas, la cristiana, la musulmana, la hebrea, la hindú y la evangélica. Los asistentes han compartido dátiles, el alimento con el que tradicionalmente se rompe el ayuno tras la caída del sol, y jarera o huevos cocidos, entre otros platos, así como dulces y té. La Fundación Premio Convivencia comenzó a organizar este iftar institucional en 2017, aunque desde 2019 no se había vuelto a celebrar debido a la pandemia.